Bien, quedamos aquí la clase pasada. Vamos a ver lo que me falta es. Me falta bastante, pero yo voy a llegar hasta cierto punto porque de ahí para allá ya es otro tipo de tema. Vamos a hablar de la solubilidad. La solubilidad es la máxima cantidad de un material que se disolverá en una cantidad dada de disolvente a una temperatura dada para producir una disolución estable. Bien. Eso tiene que saberlo, que es solubilidad. Es la máxima cantidad que usted le puede echar a cualquier cosa y que se va a disolver. ¿Bien? Cada elemento tiene su solubilidad. Yo no soy soluble en agua, no soy soluble en aceite y esas cosas. Por lo menos el agua y el aceite no se mezclan porque el aceite no es soluble en agua. Entonces, como no es soluble, él no puede crear una disolución. Bien, hay diferentes tipos de disolución. La disolución saturada, que es cuando se ha disuelto de forma estable la máxima cantidad de soluto en el disolvente. La concentración del soluto en ese momento es igual a la solubilidad del soluto. Es decir, si yo tengo 1 litro de agua y le echo la misma cantidad de azúcar, se va a disolver y el azúcar no se va a ver, pero hice una disolución saturada. El agua me va a saber súper dulce, súper, súper dulce, porque le eché la máxima cantidad de azúcar que se puede disolver en agua. Bien, eso es un ejemplo. Una disolución es no saturada cuando la cantidad de soluto es menor que la máxima. Bien, yo tengo mi solvente y mi soluto. Bien. Cuando yo tengo mi solvente, que es el que más tengo que tener, le echo una cantidad de soluto normal, es no saturada, está equilibrada, hay un equilibrio. Bien, hay un equilibrio. Por lo tanto, no hay problema, es una disolución no saturada. Y la sobresaturada es cuando la cantidad de soluto es mayor que la máxima, es decir, yo tengo 1 litro de agua y lo quiero disolver, por darle un ejemplo. Ajá, para usted hacer una chicha natural, usted agarra el agua y quiere hacer una chicha de naranja. La agarra y exprime la naranja, pero para que no le quede tan ácido, usted le echa agua, obviamente, ¿no? Entonces, si usted no le echa la cantidad suficiente de agua, eso va a estar sobresaturado de jugo de naranja y le va a saber muy ácido. Eso es sobresaturar una disolución. ¿Bien? Ese es sobresaturar. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer algo práctico. Le voy a dar 5 minutos y me van a buscar dos disoluciones saturadas, dos disoluciones no saturadas y dos disoluciones sobresaturadas. Tienen 5 minutos. Profe, disculpe, no escucho nada. Dos disoluciones saturadas. Dos disoluciones no saturadas y dos disoluciones sobresaturadas son las que va a buscar. Le voy a dar 5 minutos. Bien, va a buscar dos disoluciones saturadas, dos no saturadas y dos sobresaturadas. Bien, es lo que va a buscar ahorita en 5 minutos. Le voy a dar 5 minutos. Con la saturada, ¿qué tiene ahí para ver? ¿Qué encontró? Dele, Camero, ¿qué encontró en Tengo saturada? Dele, Juan, para ver. en la Un saturada refresco encontré y chocolate en polvo. polvo, hidróxido de potasio, café, mantequilla y azúcar. Bien. A ver, Chérigo, ¿qué encontró en la no saturada? Chérigo. Adición de una cucharada de azúcar, una taza de café caliente por una solución de azúcar y saturado. Bien. A ver, no saturada. ¿Qué tienen en no saturada? Plasma sanguíneo, vinagre, esmalte transparente, ácido, batería y perfume. Bien. Vinagre y la niebla. Bien. Ajá, el vinagre y creo que Camero dijo, los perfumes son no saturados. ¿Por qué son no saturados? Porque cada uno está hecho a una medida específica. Bien, es como hacer un dulce.
si se pasa mucho azúcar, obviamente el dulce va a estar sobresaturado, ¿no? Entonces cada cosa tiene una medida. Por lo tanto, los perfumes están hechos una medida tan, tan, tan exacta para que tenga el olor que usted quiere, que si se pasa de algo ya no va a oler igual, va a tener un olor fétido, para que sepa que usted mismo puede hacer perfumes. ¿Bien? Si usted busca en Google o en YouTube cómo hacer perfume, lo puede hacer. ¿Bien? Bien, sobresaturada. ¿Qué tienen sobresaturada? ¿Qué encontró en sobresaturada? Agua con gas y vinos espumosos. Ajá. ¿Qué más? Agua con azúcar y leche con chocolate. La sobresaturada es cuando ya el soluto pasa al solvente. ¿Bien? Entonces, el agua con gas, obviamente, la sobrepasa por muchas razones. Se llama agua con gas porque es como una soda. Se le agrega mucho CO2, demasiado, para que sea agua con gas. ¿Bien? Eso es lo que ocurre. Igual con el leche con chocolate, cuando hace una leche con chocolate, obviamente usted le echa bastante Nesquik o lo que tenga para que quede chocolatada, ¿no? Porque de nada vale que le eche un poquitito porque igual le va a saber la leche. ¿Bien? Eso es sobre la disolución. Vamos a seguir avanzando. Proceso de disolución. Aquí le explican el proceso. Tiene que hacer ese dibujo. Porque si se lo pregunto en el examen, tiene que hacerlo. ¿Bien? Entonces. El proceso es el dibujo que usted ve ahí. ¿Qué dice? El primer paso dice que el soluto y el disolvente se alejan hasta la distancia media que tendrá en la disolución. Para ello debe vencer la atracción del soluto, soluto y disolvente, disolvente. Estas moléculas que están aquí, pareciera que estuvieran igual, pero el disolvente siempre debe ser mayor al soluto. Entonces, si ve aquí, cuando ellas se levantan, tienen espacios. No están pegadas. Entonces, cuando ellas vuelven a bajar, por eso que usted ve que cuando hace la chicha o le echa azúcar al té, siempre queda abajo algo, algún residuo. Es por esto. Lo que no se mezcla. Cuando ellos bajan, la mezcla debería quedar de esta manera, todo mezclado. Pero siempre hay algunas partículas que se pasan y quedan acá en el piso. Y por lo tanto se ve el sobrecito de pan o el azúcar que usted no revolvió bien. ¿Ok? Necesito que copie estos tres pasos que están acá. Y ahí le explica cómo se hace. ¿Bien? Yo lo dije a mi manera, pero así explica cómo se hace. Profesor, un poco la imagen para captar el título, por favor. Dele, déjeme limpiar aquí. Déjeme acercarlo, va. Ahí lo ve. Sí, pero yo quiero que esté en el título también. O sea, que la subo un poco.
Bien, voy a seguir bajando. Los conceptos de la solución ideal de la ley de Raoult. Hasta aquí yo voy a llegar, hasta los modelos. Después de los modelos, termino. El concepto de ideal de la disolución de la ley de Raoult establece que el estudio de los gases, fácil, gracias al modelo de los gases ideales que ya vimos anteriormente, son modelos sencillos para predecir el comportamiento referente para el estudio de gases reales. En la descripción de fenomenológica, esta era la ecuación de los gases reales. ¿Bien? Era esta. Y la descripción molecular dice que las moléculas puntuales V son despreciables y que no existen interacciones moleculares entre ellas. Dice, la pregunta, ¿no podríamos disponer de un modelo análogo para disoluciones? Sí se puede. Bien, que es lo que voy a presentar ahora, los modelos de disolución. Los modelos de disolución hay dos. La descripción molecular dice que la disolución en la cual las moléculas de distintas especies son tan semejantes una de otras que la molécula de uno de los componentes puede sustituir a las otras sin que se produzca una variación de la estructura espacial. ¿Qué quiere decir eso? Usted agarra un litro de agua y le echa el TAN, que le dice rinde para un litro, y lo disuelve, crea una disolución. Sigue siendo un litro, el espacio no cambia. ¿Por qué? Porque las moléculas se vuelven tan semejantes unas de otras que al mezclarse se unen creando una nueva sustancia, pero permanece el mismo espacio, la misma energía y la misma interacción molecular. Eso no cambia. En la descripción fenomenológica es la fórmula, que es la ley de Raoult. ¿Bien? La ley de Raoult es esta fórmula que está aquí, que dice que la presión parcial de I en el vapor en equilibrio con la disolución es igual a la fracción molar de I entre la la fracción molar de I en la disolución líquida y la presión de vapor de líquido I puro. ¿Bien? Ellos ya están hablando aquí de una parte muchísimo más dentro de la química, ya que esto lo usan para hacer cálculos ya de una disolución cuando va a ser ya sea cualquier tipo de solución, un perfume o una leche chocolatada que la vende. Todo ello tiene que hacer este tipo de cálculos para saber en qué medida va a crear la disolución. ¿Bien? Bien, voy a quedar hasta aquí, hasta la descripción molecular. ¿Bien? Ahora voy a entrar a los ejemplos de la parte práctica. Le voy a dar un ejemplo hoy porque faltan 10 minutos. ¿Bien? El ejemplo que le voy a enseñar. ¿Bien? Ya está resuelto. Es un ejercicio resuelto. Necesito que copie por lo menos el ejemplo. Todavía no sé si le va a alcanzar el tiempo para copiar la solución, pero sí el ejemplo. Bien. En este ejemplo le dice determinar la molaridad y fracción molar de un soluto, de una disolución, formada al disolver 12 gramos de hidróxido de calcio en 200 gramos de agua. Siempre le tienen que dar el soluto y el solvente, o el soluto y la disolución donde se va a disolver. Siempre. Y le dice que la densidad de la disolución es 1000 kilogramos metros cúbicos. Entonces, lo primero que hacen es darnos estas unidades. Pero esto se lo da el problema para que usted sepa cuántas unidades. Bien, hay kilogramos, 40 unidades de peso, el oxígeno y el hidrógeno. Esto es el peso molecular. Bien, esto se llama la masa molar. Ahora vamos al soluto y al disolvente. En la masa molar del soluto, tiene que calcularla. Tiene que sumar 40 más, va a sumar 40, que es del calcio, más el oxígeno es 16. Pero acá afuera hay un 2. Ese 2 multiplica al 16. Sería 2 por 16. Más, esto es oxígeno. Hidrógeno.
que es 1 por 2. Esto va a ser 40 más 32 más 2 igual a 74. Ese 74 es la masa molar. Es lo primero que usted calcula, que es esto que está aquí. Siempre calcula la masa molar del soluto. Siempre la va a calcular. No puede saltarse la masa molar. Con esa masa molar, usted va a calcular las moles. Me dieron el peso en gramos. 12 gramos. Un mol equivale a la masa molar. 12 dividido entre 74 me da las moles del soluto. ¿Bien? Me da las moles del soluto. ¿Ok? Eso es lo que me da ahí. Ahora, para saber la masa total de la disolución, tengo que sumar los 12 gramos más los 200 gramos de agua. O sea que la disolución tiene un total de 212 gramos. ¿Bien? Y voy a quedar hasta aquí porque faltan 5 minutos y la lluvia no me deja dar la clase bien. ¿Ok? Estos tres pasos que acabo de hacer, cópielo hasta aquí. Cópielo o hágale captura porque eso no lo tiene el libro. ¿Bien? Bien, vamos a quedar hasta aquí. ¿Ok? Puede salir. Ya que la ayuda no me deja terminar la clase. ¿Ok?